Muy buenas, gentes. Squall ves a los mandos en un nuevo episodio del gameplay de 7 Days to Die Alpha 21, en una serie en la que sobreviviremos 100 días, pero cada día cambiaremos de build. Vale, gente, y en el día de hoy, que es día... ¡Qué tirón! Que es día 41. Hoy sí, gente. Hoy tenemos día de ballesta y pistolilla, pero tenemos que empezar a hacer cosas de casa. Nos queda el día 41 y el 42 para la horda y vamos a ponernos a construir. Los vendedores han cambiado el loot. ¿Nos va a dar tiempo a hacer una ruta? No lo sé. Tenemos que... Es que tengo muy poco dinero, tío. Entonces eso no es guay. Pero bueno, vamos a dejar todo un poco haciéndose y tal, y vamos a darle caña a la construcción, el minado y todo eso. Creo que minaré primero para que todo quede construyendo mientras, y tenemos que comprar balas y hacer muchas balas. Necesitamos muchas balas. Mira, vamos a hacer todas estas puntas de bala, y luego cuando acabe quiero que haga todos los cartuchos de bala, y luego cuando acabe quiero que haga todo el acero. Tendremos 1000 cartuchos, loquísimo. 1000 casquillos, Una cantidad nada desdeñable. Me voy a llevar este hierro para venderlo. Es que el hormigón, tío, no me merece la pena. Y voy a llevar uno de estos de acero para vender también, porque esto es una salvajada, son 6000 pavos el stack, tío. Y tengo ya todo esto hecho de acero, o sea que me viene como Dios. Buah, el hormigón, tío. Tengo toda la base de hormigón, tengo que vender el hormigón, No me queda otra, ni que sea 3 stacks, venga. Y así hago sitio aquí. ¿Esto cuánto me da? Esto nada, me dan una mierda y media. Sí, tengo que ir vendiendo hormigón también. Aunque no merece la pena ya crear. Aquí creo que me voy a poner a hacer acero o algo así. Por cierto, que necesitamos solo una receta. Una receta más de lo de construcción y toda esa mierda. Y ya tendremos estación química. Buah, necesito... Sí, necesito farmear. Nada, vamos a hacer una cosa. Lo primero es el farming. ¿Qué hora es? Las 7. Es súper temprano. Es súper temprano. Me voy a pillar esto. Bueno, mira, hago una cosa. Dejo todo para vender aquí. Hago el farming hasta mediodía. Tengo el autoclicker. Luego, vamos a hacer ruta de vendedores. Y luego quizás más farming. Y luego quizás de esto. Electricidad y tal. Y dejarme un tiempo prudencial por si falla algo. Me parece mejor plan. Aunque me apetece pegar tiros con la ballesta, Quizás me haga... rompa un poco mis reglas. Y esto ya está todo recogido. Y en la noche de horda haga maza, ballesta y... Bueno, no, tío. No sé. Es que me apetece tirar con ballesta, pero a la vez también quiero mantener un poco la congruencia de la serie. No sé, no estoy seguro, tío. Mira, tenemos por aquí mucho hierro, pero yo creo recordar que necesito piedra. Vale, la cosa se complica, macho. Tengo galerías ya por todos los lados. Es que no me ha quedado bien. Voy a abrir un espacio aquí en medio a saco todo por ahí. Y luego haré galerías hacia los lados. Entonces, ¿qué me interesa ahora? Me interesa darle al bebercio y darle a esta vaina. Y ahora que tengo el autoclicker, nos ponemos así a saco. Tenemos 5 minutos de minado bufado, aunque tengo 2 más de esos y hoy es el día para gastárnoslo todo. Tengo muchísimo café. Vamos bien. Al final del episodio de hoy miraremos la horda seguro. Eso lo garantizo. Estaba minando y estaba pensando en la estrategia con los puntos. Me falta un punto para la beta madre y otro punto para minero 69. Le daré primero a la beta madre, porque minero hace que gastemos menos estamina y tal, y que rompamos antes el bloque, pero no da más recursos. Y realmente la piedra yo ya la farmeo de un golpe, con lo cual voy a priorizar la beta madre. Luego quizás le dé a minero más que nada por el metal, porque el metal sí que es verdad que se me queda a 3 golpes y lo hace más lento. Pero como hoy estoy mirando piedra, en cuanto suba un nivel seguramente le dé a la beta madre. Me estoy quedando sin resistencia. Mira, justo se me acaba el café. Pues vamos a hacer una cosa. Estofadón, cafetón. Y a seguir, tío. Venga, dale a muerte, chaval. Tienes que explotar. El estofado este nos da 186 de resistencia. Es una maravilla. Bueno, de estamina, vamos. Llevamos ya en... Empecé a las 7, casi las 8. Y llevamos ya 20.000 de piedra, casi. Una puta locura, tío. Somos una máquina. Vale. Tenemos unos cuantos stacks de piedra. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
7,5. Quiero tener 3 por 4, 12. 3 para quedarme yo y 6 para vender, 3 a cada vendedor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me faltan, pues, 5, así, 5,5. Vale, voy a tomarme otro destruyer rocas y otro cafetón. No sé si merecerá la pena darme el de la experiencia mientras mino. Yo creo que no, porque ya la experiencia se hace poquísima. Sobre todo minando piedra, minando hierro aún sube bastante más. Son las 11, estoy bien, estamos potentes, hemos comido. Así que vamos a seguir ni que sea hasta mediodía. Vale, estoy fundido ya, ¿eh? ¿Cuánto llevo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Llevo 12 justos. Vale, es momento de minar hierro hasta dentro de un par de orillas. Mirad todo lo que he hecho, ¿eh? Casi rompo. Voy a destruir el mapa entero, colega. Tómate un. No tengo repair kits, o sea que en cuanto se me joda el rollo este. Usar. El pico. Estoy jodido, debería haberlo traído. Estamos a punto de subir un nivel. Yo creo que lo subiré gracias al hierro. Por aquí debería haber, ¿no? Venga, va. Date amor, regado. Y tengo que darle. Y ahora que estoy minando hierro, igual le doy a. No sé si darle a minero. Porque esos 34 que me quedan con el hierro me joden que te cagas, tío. Creo que minaré hierro hasta que se me acabe el efecto del último destruye rocas. Mira, y vamos a subir de nivel. Con esto se sube de nivel bastante más rápido, ¿eh? Da bastante más experiencia que la piedra. Sí, le voy a dar a minero, ¿eh? Porque si lo rompe más rápido, me llevaré más recursos y más experiencia, porque rompe los bloques antes. Luego ya le daré a la beta madre. Mira, ahí está, tenemos un punto. Me lo voy a dar a la beta madre y voy a rezar para que se rompan de dos, porque si no lo habré dado para nada. A la beta madre no, quiero decir a minero. Le voy a dar a minero y voy a rezar para que ahora sean dos golpes. Perfecto, tío. Bueno, qué tonto. Son 2,88, que es más de la mitad, claro. Ya se sabía que eran dos golpes. No, no, hierro, 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 hierro. Eso sí, es desperdiciarlo para la piedra, porque ese punto para piedra no nos vale de nada. Cuando tenga mods o tenga un pico mejor, quizás quite, haga una reestructuración de puntos, quite ese, porque esos puntos están desperdiciados realmente. Si tuviera un pico mejor, no creo que necesitara. Y nunca voy a llegar a romper el hierro de un golpe. Mira, estoy llegando a la escalera, creo, ¿eh? No, no creo que llegue a romper el hierro de un golpe nunca. Vale, pues Negado está cansado. Me queda uno de estos y uno de. Bueno, café aún tengo bastante. Vamos a minar 5 exactos minutos más, lo que nos dure esta mierda. Buah, se me ha roto. ¡Ostras, qué putada! Y me he tomado la mierda esta. Buah, 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 buah. Tengo que. Pues no quiero desperdiciarlo. Voy a subir un segundo. Lo voy a reparar. Y con los 5 minutos que nos quedan. Va, ya lo estoy. No, no, para este lado no. ¿Para dónde es? Ah, sí, es para aquí. Vale, cagadón, cagadón. Tenía que haber traído repair kits. Voy a subir solo a por eso, ¿eh? No me voy a entretener por nada. Y esto, para ganar un poco de XP, podríamos hacerlo también de hormigón. Y esta vez ha cambiado los vendedores el loot hace nada. O sea, vamos, hoy, en el día de hoy, 41. Y voy a hacer al revés que hago siempre. Me voy a ir primero a Bob, porque siempre llego con él pelado de pasta. Y Joel está al lado, ¿sabes? Siempre puedo. Voy a hacer la ruta inversa. Siempre me puede la ansiedad y voy a Joel a ver lo que tiene. Dame unos pocos de estos. Y ahora haces así. Reparar. Y ahora nos piramos ya cagando leches. Ya lo he reparado, vale. Joder, 3,30, tío. Ya me cago en mi padre. Se tarda mucho en bajar, tío. Necesito hacer un ascensor o alguna mierda así. En subir, quiero decir, en bajar. Llegas todo flecho. Vale, tengo el café. Sí, recupérate un poco. Anda, coge aliento y a currar. ¡Coño! ¿Qué pasa ahí? Mira, mira, mira. Se ve una ventana afuera, tío. Qué guapo. Muy de 7 days de estas mierdas, eh. Vale, gente, lo dejo ya, ¿vale? Son las 5, se me ha hecho mucho más tarde de lo que pretendía estar. Pero bueno, nos va a dar de sobra para hacer ruta de vendedores, yo creo. Estaba pensando y me está preocupando un poco que no tenga este hombre Bob, ¿cómo se llama? La vaina esta de el elixir, porque lo necesito. Si les voy a vender tanto, lo necesito. Así que igual me desdigo de mis palabras y le cae todo a Joel. Es que necesito que tenga el elixir, el primero al que voy. Y si Bob no tiene, Bob me jode, básicamente. Venga, hombre, dale. Me voy a tomar un estofado porque Negado ya tiene un hambre de estar toda la noche currando. Bueno, toda la mañana, más bien.
Y voy a dejar esto. El resto me lo llevo porque estoy todo puto loco. Me voy a tomar esto también, en cuanto le venda las vainas a esta gente. Bueno, eso me da igual que esté parado, ya estoy hasta los huevos. Mira esto, tío, qué puta locura. Vale, sigue haciéndole acero, perfecto. Y a esto que le vamos a poner un par de hierritos así. Y a esto que le vamos a poner un par de piedritas así. Vale, de hierro me llevo un poco y me dejo 4000 o así. Me falta hierro, no lo he farmeado bien. Me llevo esto y he dicho que esto... ¡Buah, nos vamos a forrar! Ah, no, que el hierro ya lo tengo ahí, tú. No puedes llevar tanto. ¿Cuánto llevo? 1, 2, 3. A ver, ordénalo, joder. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pues vamos perfecto, gente. Necesito comprar gasolina, balas y toda la mierda. Son las 6, tío. Me cago la puta. Ya estamos llegando tarde a las cosas, ¿eh? Siempre me enrollo, tío. No sé cómo hago en este puto juego. Pasan las horas que parecen segundos. Tengo que comprarle el elixir. Entonces, si no lo tiene él, me piro. Si este no lo tiene, voy a Jen. Si no lo tiene Jen, voy al otro. ¿Ok? A ver, lo tiene. Pues mira, para mí ya mismo, ¿vale? Y si tiene destruye rocas, también se lo compro. No lo tiene. Vale, vale, vale. Joel, amigo Joel. No, pues vamos a hacer una cosa. A Joel lo dejamos aquí. Y nos vamos a la de Bob. A la de Bob ya cagando leches en vinagre. Porque así yo en el siguiente día puedo construir y si no me da tiempo de comprar en alguno de estos, mira, vamos a atravesar un poco. Si no me da tiempo a comprarle a los tres, a Bob me queda cerca. Quiero decir, Joel me queda cerca, o sea que puedo hacerlo en un momento. En cambio este hombre de... En cambio Bob me queda a tomar por saco, Jem me queda bastante lejos. Vale, aquí estoy, tío. Tú quédate ahí. Tengo que darme la salsa... Y... ¡Oh, los peros dulces! Me cago la hostia. A ver si los tiene, tío, porque es un 10% adicional. A ver si los tiene él aquí. No los tiene. Mira, tiene otra salsa que no me interesa. Y... ¡Ah, qué digo! Si los peros son aquí. Hawkers, joder, no tiene nada de lo que quiero. Vale, pues la vida y tal. Me voy a beber esto. Usar. Y me voy a beber también... ¿dónde está este también? Usar. Y ahora... Sí, sí, lo hice. Seleccionar. Mazo de acero de nivel 3. Pues prefiero el mazo, la verdad, aunque ya tengo uno. A ver, ¿puedo ver tu inventario para venderte a muerte? Vender, vender. Eso no, esto vender. ¡Puh! Lo que hemos sacado ahí, vender, vender, vender. Esto ya no lo quiere, vender, vender, vender. ¿No lo quieres? Vale. Vale, pues ya está todo, tío. ¿Cuánto tenemos? Casi 2 stacks. Ok, y ahora quiero comprarte. Tiene otro crisol, tío. Esto no me interesa, pensé que era otra cosa. Accesorios para giroscopio. Voy a comprar todas las revistas porque me interesan todas. Esto, bateadores, mesías, escopetero, volumen 7. Vale, munición, para mí toda. La de Magnum, no. Perforante igual, no. Pólvora, también me interesa. 140, gasolina 3.000 pavos, 7.000 y pico. Vale, cojonudo. Y ahora... Cazadores de arcos. El país de las... No, no sé qué. ¡No, no! Que esos ya los tengo. ¡Me cago en mi padre! ¡Ah, lo tengo completo esto, tú! Lo tengo completo esto. Son revistas de las de comprar, ¿no? Hostia, qué movida. Vale, huevo, tal... Trampas. ¿Esto qué? Eso del el país de las tal lo tengo que tener completo. Qué curioso. Palo de acero, 4.600. No está mal. Debería comprármelo ahora porque tengo el bufo, ¿no? Pero es que tenían uno azul, tío. Compra la cinta de embalar, que siempre es bien. Y la SMG, tío. La SMG, 10.000. Buah, no sé. Vamos a ver qué tienen los otros. No me quiero quedar sin dinero. Esto ya te lo vendí yo. Chao, tío. Ya vendré. Son las 8. Yo creo que llegamos a Jenny, ¿eh? Y me quedan 60 segundos de los bufos. Que no recuerdo por qué tengo dos. ¿Por qué tengo dos? Ah, uno es el de la experiencia y otro el de... El del tradeo. Venga, no me da tiempo. Yo creo que al del tradeo no me da tiempo. Son 40... Nah, no me da tiempo. Pero bueno, por lo menos tenemos el de la experiencia. Le vamos a vender un par de stacks de hierro y un par de piedra. A sacar unos buenos dineros.
Joder, cómo entró gozoso el stack de... ¿Cómo es? De acero, tío. ¡Buah! 6.000 pavos más el 20%. Prácticamente me saqué más el puro que creo que llevo o algo así. Yo no sé si me saqué 8.000 o así. No sé cuánto fue, lo veré en edición, pero joder, tío. Qué cabrón, estos dos están muy lejos, tío. Si fuera un minuto más... O no me hubiera enrollado tanto. Nah, aunque me hubiera enrollado menos, tío. Me daba para tomarme una salsa del abuelo y venderle las dos cosas. Hubiera estado de puta madre, tío. Qué putada. Bueno, da igual, venga. Ábreme, Jenny. Ay, las recetas, tío. Vale, yo creo que me da tiempo a leerme toda esta mierda. Y venderle a ella. Vale, un segundo. A ver. Abrir. Ballesta de calidad 1. Y esto tengo que vendérselo. Esto ya lo tengo también. Compré putas revistas que ya tengo. Soy un anormal. ¿Tienes algo en tu inventario? A ver. Esto para ti. Esto para ti. Y esto para... No quieres más. Esto para ti. Esto para ti. Y esto para ti. Y esto no quieres más. Y esto para ti. Y la arena y toda... Y esto para ti. Vale. Tenemos otra vez... Casi dos stacks de nuevo, tío. ¡Uepa! ¿Qué pasó ahí? Déjame ver tu inventario. Esto no me interesa. El matraz creo que ya lo tengo. Antibióticos. Me voy a tomar otro, aunque hace tiempo que no me infectan. El acero no me interesa. Esto se lo voy a comprar. Aunque ya está un poco caro porque no tengo el 20% del tradeo. Las balas explosivas. Puf, me he gastado una pasta ahí, criminal. Esto me lo llevo también. El bidón de gas. ¿Dónde coño está la gasolina? Ah, está ahí, 8.000. No lo voy a comprar ya, porque estamos a tiro de piedra de la estación de química y eso significa que nunca más gastarnos dinero en esa mierda. Vale, aquí tiene la chicha buena. Tiene una porra de nivel 2, una lanza de acero, rifle de asalto, escopeta automática. Joder, está muy caro, tío. Tengo varios días para comprarla, no se la voy a comprar. Y la M60 también, porque si tengo la salsa me hace un 20%. Es más, quieta un momento. Te lo compro si tengo, si tienes la salsa. Mira, tiene los peros dulces. Y... joder, no tiene el romperrocas o... Mira, tiene la salsa. Pues se la compro. Aunque no sé... Mierda, yo creo que esta es la de los 3.000. No sé, tío. A ver, déjame ver. No sé si lo he hecho mal. Sí, esta es la buena. Y esto también, usar. Debería haberlo hecho antes de vender. Soy un anormal, pero bueno. No, no caí en ello, ¿sabes? No tenía pensado comprarle nada. Entonces, ¿dónde están las armas? Torreta automática. Mira, baja a 7.800. El rifle táctico no está mal. Y la M60. Pff, es que me ahorro muchísima pasta. Y la lanza de acero también, venga. ¿Algo más? ¿Tienes balas, coleguita? No tienes balas. Tiene la trampa de dardos, que me gusta muchísimo. Aunque creo que ya tengo una. Y de paso voy a comprar esto para no hacerlo yo. Y nos vamos a la de Joel. Nah, Joel ya no llegamos. Joel ya estamos jodidos. Me he tomado lo de la experiencia y aún así... Bueno, he subido medio nivel gracias a eso. Hostia, bueno, no pasa nada. Mira, qué mierda, tío. Ahora, ahora sí que llegaba Joel con un par de bufos, No lo he hecho muy bien, tío. Tendría que haber... Bueno, no pasa nada. No pasa nada, estoy contento, Nos hemos gastado mucho dinero, pero nos llevamos tres armas top tier. No sé, vamos de puta madre. A ver si en la caja esta que tengo, que la voy a abrir ya porque tengo curiosidad. Mira, estas dos ya es otro nivel. Esto me lo voy a usar. Y solo tenía estos libros. A ver si hay alguna de la forja y eso. ¡Mírala! Tenemos estación de química, gente. Qué broken esto. Sí, señor, Mira, y esto ya no... Mira, nos hemos llevado... Me molaba más que fueran azules, pero... la vida. Pues ahora todo el dinero que me he gastado en gasolina... Joder, tenía que haber abierto... He cometido muchos errores de eficiencia, Porque tenía que haber abierto eso lo primero y al ver que ya me daban gasolina, no gastar más en gasolina. Ni siquiera en pólvora, porque ahora mismo me hago la estación química todo happy y tenemos pólvora al 50%. Me refiero, mucha más de la que... De la que en realidad tenemos. Bueno, no pasa nada. Vale, ya estamos en casa. Y ahora toca ordenar un poco. Y esto ya está todo. Y construir. Mira, hay una puta screamer. Ja puta. Yo creo que no gritó. Parece que no les empieza a gustar el calor que generamos, Se empieza a poner la cosa interesante.
Mira lo que me traigo, tío. Buenísimo todo, buenísimo. La M60, la puedo montar ya. A ver, vamos a comparar la M60 con mi AK. Son verdes las dos. Y, bueno, espera. Primero vamos a hacer todo esto porque tengo que ir poniendo a hacer balas ya. Mira, tenemos balas. Y esta puta caja está a punto de explotar, tío. Tengo la maza que me dan 700 pavos por ella y tengo una mejor. Mira, tengo una que es brutal, tío. Y tengo que hacer bombas, por cierto. Tengo que hacer bombas. No me deja hacer más de esto porque por la arcilla. Pues necesitamos arcilla también. Pero lo primero es la estación química. ¿Cómo cojones hago la estación química? Estación química, en el banco de trabajo. Un matraz, 100 de hierro, 3 ollas, 30 tuberías, 5 de ácido. Vale, ¿y yo tengo 5 de ácido? Para empezar, ¿dónde cojones está el puto ácido? Yo estoy seguro que he traído ácido. Mira, matraz tengo 2. ¿Dónde coño está el puto ácido? Aquí, tengo 15 de ácido, chaval, como me adoro en estos momentos, tío. Tengo para hacer 3 putas estaciones químicas. Vale, el de hierro eran 100... Y luego eran tuberías y ollas. Ollas... ¡Ay, las quemé el otro! No, pero la olla la puedo hacer yo, ¿no? Creo recordar que sí. Sí, sí, la puedo hacer, tío. ¡Mierda! La puta mierda de la arcilla, ¿really? Joder. ¿Qué? Esto no estaba así. ¿Qué coño? ¿Dónde cojones está mi mina? Pero... ¿Hola? ¿Pero qué cojones? ¿Qué ha pasado? Ah, tío, qué susto. ¿Dónde coño está mi mina? La hostia, tío. Mina ninja, chaval, ahí oculta. Mira, y gracias a la fuerza que tengo, rompo ya toda la arcilla de una. Incluso la que está en superficie con hierba. Que esa me costaba 2 golpes antes. No necesito ni herramientas de acero, tío, más allá del pico. Bueno, quizás el hacha. Vale, tenemos un estaquillo. Debería hacer también el pasillo más largo, quizás. Bueno, ahora vamos a poner todo a hacerse, sobre todo la estación química. Bueno, igual si enciendo la estación química empiezan a venir screamers a saco. Ya me pasó algún día de estrenar la estación química en plena horda y luego arrepentirme. Bueno, en pleno día de horda, más que en plena horda. Vale, dejamos un matraz y ahora deberíamos sacar 3 ollas. Me da para hacer 3, me da para hacer 9. Menos mal que esto se craftea, tío, porque lo rompí el otro día todo. Y esto quítalo, ahora haz las ollas y ahora vas a hacer todo el acero. El acero que tengo que tenerlo para darle... Esto es de hormigón. Dámela a acero. Ahí está. Ahí está. Me encanta porque solo se cambia la textura de eso, ¿no? ¿Y estos? ¿Qué necesito? Cemento, claro. Vale. Ah, ya no tengo más. Si tengo 500, chaval, ¿cómo no vas a tener más? Y un poco de hormigón. Y hacemos así. Sobre todo los del medio, porque a esos les pegan un huevo. Le llevan unas hostias siempre. Esos de ahí no me interesa tampoco demasiado. Y esto, y esto, y esto. ¡Qué cagada! Esto no estaba arreglado, tío. Vale, pues tenemos 3 ollas. Entonces, ahora hacemos así. Le doy a recetas mismo. Estación química, fabricar. Tenemos estación química. Cojonudo. Y luego, me voy a aguantar un poco porque yo no recuerdo si en la estación química se hacen las balas también. Entonces, no estoy seguro de cómo va la vaina. Mira, tenemos trampas de pinchos. Yo recordaba que tenía 2 ya, que son las que necesito para mi pasillo, porque mi pasillo es de 2. Pero, no sé, quería comprar una por si la mierda. Estoy acumulando la carne podrida y esto recuerdo que era para los rollos esos, no, recetas. Vale, para los frostbites, para el estofado del indigente, va con carne podrida. Pues este está bastante broken. Y para la parcela agrícola, que requiere 25 de nitrato. Por eso no estoy haciendo más, tío. No puedo... Me jode un poco, pero bueno. ¡Buah! ¡Tarda un riñón! ¡10 minutos! ¡La puta estación química! Pues no puedo estar 10 minutos parado, macho. Entonces, vamos a empezar a hacer lo de las armas. Voy a quitarle todo a esta. Le doy a completar. Y esto tiene 46 de daño. Y esto tiene... 79, tío. ¡Qué puta locura! Entonces, vamos a modificar esto. Y me hace falta un mod más. Que no sé cuál le entrará a esto, la verdad. Así que los voy a coger a lo bestia. Esto es para la ropa, creo. ¿Qué le puedo meter yo a esto que tenga? ¿Una mira o algo así? Ya tengo mira. Pues no sé, un carajo de estos o... Es que no sé qué ponerle a esto, tío. Putos mods. ¿Cómo hay tantos mods y tan pocas? Estos gatillos y estas mierdas, yo supongo que... La cadena no creo, la verdad. Eso tampoco, a ver, déjame ver. Modificar. Esto.
el ampliación de cañón. Y con esto pasaríamos a 107. Alcance efectivo 69. Me mejora todo, tío. Pues a dolor, pa' dentro, cojonudo. Ya está, ahora es una verdadera puta máquina de matar, tío. Hasta luego, Alaka. Y la maza también. Necesitamos meterle cosas a la maza. A ver, modificar. Esto. Y algo más tiene que llevar esta puta mierda, ¿no? Espérate, que no me convence aún. Quiero ver el cambio, con mods y sin mods. Y con el bate. Bueno, da igual, porque eso no compite en la misma. Modificar. Si ha pillado el mod este, tiene que pillar uno de estos también. Entonces, ahora mismo tiene 77. Y cuando lo modifique tendrá... ¿Ves? Pilla los dos estos. 77. Y este es el que gana un punto con cada golpe cada 5 segundos. Me interesa más el de la estamina. No tengo un mango mejor. ¿Cuántos he dicho que tenía esto? No me acuerdo, 77 y ahora 99. Me interesa más un mango de los buenos. Ah, la cabeza pesada también me interesa. Se lo voy a quitar a esto. Y se lo voy a poner a mi maza. Modificar. Esto de cortador no tiene sentido. Porque esto, ¿qué hacía? Una modificación de todas las armas cuerpo a cuerpo agrega la posibilidad de aturdir... Claro, es que esto tiene que ir aquí, tío. Tiene que ir aquí. No, de hecho, le debería quitar... ¿Esto qué hace? 15% más de daño contra la madera. Va, eso es una mierda que te cagas. Se lo modificaré y se lo... Ah, no, que ya lo tengo, claro, coño. Bueno, pero tengo otro de estos, creo. Ah, mira, le puedo poner los dos al machete. Joder, pues cojonudo. Lo que pasa es que creo que me interesa este. ¿Por qué este qué hacía...? Reduce la degradación en un 25%. Me interesa mucho más. Vale, déjalo ahí, da igual. Vale, se ha hecho de día y tenemos que construir una puta vez. ¿Dónde está esto? 4 minutos. Entonces, tengo mis armas. Ahora estamos oficialmente con esta build, gente, que esto es una puta locura. Esto es una máquina de destrucción, tío. Vamos a pillar las balas que tengo de momento, que son estas. Y son un total de... 1000 balas tengo. Solo de estas, de las normales. Vale. Y ahora voy a ver otra cosa. Yo tengo la mierda esta. ¿Qué tengo puesto por aquí? El almacenamiento. Tengo la bandana. Sí, sí, tengo la bandana. Genial. Mirad esto, chaval. Los voy a hacer puré. Entonces, vamos a intentar hacer postes y ponerlos. Postes, 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 postes. Vale, lo que vamos a hacer primero es... ¿Cuántas bombas me puedo hacer con esto? ¿Cuántas me deja? 25. Y entiendo que me falta la pólvora, obviamente. ¿Y esto es en el banco de trabajo? Fuck, tío. A ver. Me voy a hacer 25 bombas. Ahí estamos. 25 bombas, tardarán 3 minutos. Y ahora, en cuanto esté la estación química, tengo... nitrato por aquí 2000 y carbón 6000, puto nitrato de mierda. Entonces voy a poner la estación química por ahí y vamos a empezar con la maquinaria. Y luego más balas, más balas, más balas. 1000 de estos y 650 de estos. Me hace falta más plomo, yo creo. Y quemarlo. Vale, tenemos 4 postes de valla eléctrica, un interruptor, un relé, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y esto cómo va? Tenemos 3 motores con una potencia de 150 vatios. Y luego, ¿cuántos tengo? Creo que me rompieron 2 y tengo 2. Vale, voy a intentarlo. Me voy a ir poniendo aquí la herramienta de cableado. Perfecto. Y vamos a hacer lo de la estación química porque faltan 15 segundos. Voy a poner la estación química, me voy a Joel con la pasta. De hecho, la voy a coger ya. Voy a coger esta mierda ya. Yo creo que estos dos no los puedo, o sea que se van para la caja. Porque Joel es un poco exquisito y no va a querer más. Le pillamos las balas, le pillamos la pólvora y lo que podamos. Todo lo que podamos, básicamente. Vale, tenemos estación química. Y se empiezan a hacer las bombas, ¿eh? La estación química, que para que no me moleste mucho, irá aquí. Perfecto, tenemos estación química. Esto funcionaba con madera y... que me falta madera, tío.
Necesito madera. ¿Cuánto tengo? 2500. Buah, llevo rateando madera dos años. Estamos a día 42 ya, tío. Estamos llegando al ecuador de la serie. ¿Quién lo diría? Vale, con 77 de madera me dará para una hora. Y entonces, fila de pólvora. ¿Y esto sale mejor o no sale mejor? 2900 de pólvora. Y va a tardar 43 minutos. Tenemos el gas, tenemos pegamento. No, aquí las balas no se hacían. Ah, coño, se hacen mierdas de medio. No puedo hacerme los antibióticos, no tengo la receta, pero sí esto. ¿Con cerveza? El puto botiquín se hace con cerveza. Con cerveza, sangre, kit de costura. Esto es una putada, porque el resto es fácilmente hacible o extraíble o farmeable. Pero el kit de costura es una cabronada. Bueno, da igual, déjate de hacer el gilipollas. Dale a la... a volar. Igual vienen screamers a dolor, no lo descarto, pero bueno. Eso ya está, entonces, esto está haciendo las bombas que le quedan 2 minutos. ¿Y yo puedo craftear algo ahí? No. Así que nos vamos a pirar a la de Joel. Si viene una screamer, le meto con esto que le jodo el... vamos, toda la puta cabeza, tío. Me ha parecido ver una... tío, ¿qué? ¿Una horda de buitres? Míralo al hijo de puta. Me cago en su padre. Y eso que tengo el alcance mejorado, ¿eh? Los buitres. Ven aquí, cabrón. Va. Yo gano, tú pierdes. Pedazo de caca. ¿Qué hacías aquí tan lejos de tu mierda de desierto? Bueno, en realidad el desierto me gusta. No sé por qué le llamo mierda de desierto. Creo que de momento vamos tan bien que solo tengo un par de lunares en el culo. Solo tengo un par de granos en el culo en la serie. Y es el puto nitrato, que no lo doy encontrado bien. ¿Por qué hace esto? El juego está ahí como... yo creo que está crafteando... bueno, quiero decir, está generando una horda errante o algo así. Porque ha pegado así un vaivén. Entonces, tú te vas a llevar esto, amiguete. Y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y ya está, yo ya tengo 20.000 pavos. Si no tengo 20.000 pavos, no soy feliz. O sea que, ¿tú qué tienes para mí? Tiene coraza de cuero, armadura de esto. Es una mierda que te cagas todo. Botas de vaquero. Esto no está mal. Las ollas. Tiene munición de esta que me va a costar 2.000 pavos. 70... no, tiene nitrato, mira. Pero apenas tiene 30, el cabrón. 58 pavos. Pólvora. Pues eso me lo compro siempre, tío. Tiene más de estas, pero yo no las uso en la horda. Y estas me parece carísimo, tío. Hijo del mal. Bidón de gas. Ya no compramos más gas. Ahora nos lo hacemos. Mira, aquí tiene 75 de estas. 1600, me lo tengo que comprar. No tengo el elixir del abuelo ni los peros dulces, pero es que no creo que merezca la pena gastarlos. Nudillos de acero. ¿Esquema? Esquema de palo de acero, dice. Dice esquema. Esto es la revista. No sé si está... si está mal hecho, tío. No es esquema, no puede ser esquema, ¿no? Bueno, no tengo ni puta idea. Los postes estos. 700 pavos. Merece la pena. Me los compro. Así no los hago yo. ¿Y qué más? Tío, Joel, hoy tienes absoluta purrela, tío. Mira, todo esto ya está abierto, con lo cual ya me lo sé hacer. Y todo esto se lo he debido de vender yo. Pues tanto esperar para que Joel nos decepcione. Así, tío. Tú antes molabas, mamón. Vaya que estoy, le voy a comprar la mierda esta, tío. No vaya a ser. 2.000 pavos, ¿eh? 78 balas. Eso me lo fundo yo en segundos, tío. Vamos a ver qué tiene por aquí. Si esto... Tiene un Mega Crush. Y tiene peros dulces y destruye rocas. Que van para mí. Pero vamos, de cabeza. Vale, pues nada, con esto y un bizcocho vamos a... nos vamos para casa, voy a salir por aquí. Y empezamos con la parte eléctrica a fondo. He comprado unos cuantos palos, los voy a poner y vamos a ver qué tal queda. Mira, tenemos nitrato aquí también, ves que no me apetece perforar por ahí, quiero llegar de una manera. Marcando el nitrato de allí, de al lado de los rollos, esos no llegué, igual marco ese de ahí. ¡Hostia! Mierda, era en contra de las normas, gente. No le he dado porque era en contra de las normas, ¿eh? Mira, allí viene un tarao. Hostia, hacía un montón de tiempo que no veía a este pavo, ¿no? ¿Cómo es? Ha gritado, vamos a coger eso. Creo que viene alguien corriendo. Sí, aquella esfera, la hija puta. ¿Qué haces? No le he dado ni una, tío. Vale.
¿Viene alguien más? Que claro, la puta estación química ya empieza a generar un caloroncho. A ver esto con el ataque normal. Vamos, con el ataque normal va más que de sobra esto, ¿eh? Famélico. Joder. Es que este porrón, tío, se ve súper, súper bruto, ¿eh? Vale. No, coño, aquí no había un zombie, tío. Ha desaparecido. ¡Me cago en la hostia! ¡Me cago en la hostia, puta! Joder, con los putos bugs de mierda. Dale a esto, a la textura o haz algo, tío. No me jodas. La hostia, qué susto me dio, tío. Y hay otro buitre de los cojones por ahí dando vueltas. A ver, que yo me entere. Quita esta mugre, que el cabrón desapareció ahí vilmente. A ver. Joder, qué susto, tío. Mira cómo aprovechan los bugs, los muy perros, ¿eh? ¿Dónde cojones está la rata de mierda esa con alas? Bueno, me da igual, tío. Voy a ir poniendo postes y estas cosas, ¿vale? Si el cabrón se digna aparecer... Lo he visto, ¿eh? Tiene que andar por ahí. Lo reventamos. Si no, pues... Alegría de vivir. Vale, y tengo que quedarme con la pistola de clavos en la horda. Porque una cagada de la otra vez fue no... ¿cuántos hay? No, ¿cómo se llama? No reparar los bloques, tío. No daba hecho y me ofusqué. Entonces, aquí ponemos otro. Normalmente yo suelo poner dos alturas, pero no sé cómo irá la vaina. ¿Cuántos tengo? ¿Cuántos me quedan? Cojonudo. Hostia, tengo que ir para el otro lado, tío. Joder, anda por ahí, el hijo puta. Míralo. ¿Qué? ¿Te animas o qué? Tontainas. ¡Pa! Tontainas. Vale, recargamos bastante rápido gracias a la bandana, ¿eh? Y aquí, y... aquí, perfecto. Y me sobran dos. Podría poner más. Quizás debería bajar un lugar hacia allá y poner... Porque estos están a altura de... Sí. Debería bajar uno y hacer que estuviera a altura de pierna en el... Ni que sea en este de aquí. Aquí, poner así una ampliación. Además me da justo los dos que tengo. Puede ser interesante. El andamio lo voy a dejar de momento y los voy a unir. Primero los tengo que electrificar y luego los uniré. Y si me da tiempo voy pensando en el sistema de los pinchos, porque como siempre digo, nadie lo usa y las trampas de dardos están increíblemente broken. Y esto no creció, tío. Joder, hay otro pesado allí, macho. Qué pesados. Si no estuvieran juntos, pero así por separado. Ok, entonces. Esto va... Buah, y tengo que saltar, claro. Qué putada. ¡No se pone, tío! ¡No se pone! Me cago en la hostia. ¡No se pone! Está demasiado lejos, tío. ¡No se pone, tío! ¡No se pone! ¡No se pone! La hemos cagado mil. A ver, déjame pensar, tío. La hemos cagado mil otra vez, ¿eh? No llega, tío, no llega. No llega. Que no llega el puta mierda esa, tío. ¿Me cuentas? A ver, déjame ver esto, anda. Ah, aquí debería poner un rele. Porque, ¿dónde cojones está eso? Claro, esto no debería ir conectado directamente. A ver, tengo un rele, ¿no? Creo que sí, lo voy a poner tal que aquí. No se pone, tío, no llega. Su putísima madre. Ok. Entonces esto lo voy a enchufar allí. No llega, tío. A ver, es temprano. Pero... no, es que no sé qué... Es temprano, pero es todo hormigón. No sé cómo arreglar esta puta mierda. ¿Por qué hace eso, tío? Quita la puta distancia, tío. Vale. Déjame pensar, entonces... ¿Hasta dónde me trae? ¡Buah, tío! ¿Qué? Imposible, tío. La hemos liado, tío. Esto yo lo he hecho varias veces y no era así. La hemos liado. La que has liado, pollito. No, espérate. Es que además esto está mal colocado, tío. Ah, es que rompieron esos, claro. A ver. Que esto no puede estar así también, te digo. La hemos cagado, ¿eh? La hemos cagado mil, tío. Esto no puede ser tan grueso. No soy capaz, no... No va, tío. No llega, hay demasiada distancia.
Hostia, es que no sé qué hacer, tío, no sé qué hacer. Es que no sé qué hacer, Estoy muy jodido. ¿Qué hago? ¿Mino en medio? Buah. Puede ser una montada esto, chaval. ¿Hasta dónde me llega? Me refiero, ¿qué bloque tendría que romper? ¿Qué grosor debería tener? ¿Y qué hago? ¿Me meto con el pico a darle al hormigón hasta que se haga la horda? Joder, tío. Vale, esto viene desde aquí. Puedo ir por aquí. Es que, tío, es que no da una mierda, ¿sabes? Llego hasta este bloque. Como... Claro, si los viera, podría hacerlo. Y podría hacer que un lado... Buah, esto va a ser una locura, chaval. ¿Qué hago? Cojo el pico. Uf, me cago en la hostia. Qué montada, tío. Es que esto no hay ninguna... Estos tienen que estar conectados sí o sí. Y esto no está muy, muy recto, ¿no? Esto tiene que ser en este. Mira, llego aquí. Si esto lo viera yo, le hacía así, track, e iba. Pero también hago que un flanco esté súper descompensado. Bueno, voy a intentar arreglarlo, tío. Voy a... Es la madre que me parió. Bueno, da igual. Voy a intentar arreglarlo, con el pico y dándole poco a poco y hasta donde llegue, llego. Si no, estoy haciendo las bombas y toda la hostia y tendremos que sobrevivir como podamos. A base de balas, que así va a ser como lo intentemos hacer. O si no, poner las trampas de dardo. No sé, no sé, tío. No sé. Estoy ahora mismo noqueado. Esto ha hecho las bombas. ¿Y cuántas bombas tengo en total? 26, son muy pocas, tío. Voy a hacer unas cuantas balas también. Tenemos esto. No, no voy a hacer unas balas porque ya no puedo hacer más. Pues voy a hacer bombas. O balas o bombas. Una de dos. Me voy a hacer 20 más. Porque esto es una mierda también. Son muy pocas, tío. Ah, no, están aquí. Sí, sí que tengo para hacer balas. Vale. Perfecto. Entonces así. Y me queda pólvora, recetas. No, bomba no, coño. Qué puta manía. De esta, 200. Ahora sí que ya no tengo más. ¿Me quedan puntas? Sí. Vamos a intentar arreglar esta mierda de situación. Me voy a coger el pico. Voy a pillar café. Y me voy a poner a romper los bloques de hormigón a picazos. Ni que sea los de delante, que es lo que más me interesa. Pues esto es lo que voy a hacer. Así. Zurrarle a esta mierda. No sé. No sé. Bueno, no se tarda tanto, la verdad. Quieto, 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 quieto. A ver. Rompe otro. Mira, desde aquí lo veo, tío. Ya lo veo. Déjame ver. Es que no puedo saltar porque tengo el puto esguince. Voy a ir rompiendo estos entonces. Porque desde ahí lo veo. Y desde ahí me deja ponerlo. Yo creo que este era mi plan inicial, pero... Joder, tío. En serio, rata de mierda. Que te jodan. Hay alguien más, tío. Qué pesados. No me queda menos de 1000 balas, tío. Uy, no sé si voy a dar, ¿eh? Vale, me acaba de dar... Es que los veo. Ahora los veo. Esto es otra cosa, tío. Pensé que tendría que minar mucho más. Ni que sea dejo esta altura así sin minar. Y tampoco se tarda tanto. Vale. Estamos bien, estamos bien. Vale, y como aquí no hay... Bueno, sí, lo voy a hacer en todo porque me merece la pena. Y este también. Vale. Yo creo que mucho mejor, ¿eh? Fue un pequeño susto. Me he tomado el café, va, para nada. Perfecto. Entonces, ¿cuánto me queda para el esguince de mierda, tío? Qué pesado, no quiero saltar. Voy a hacer así, mira. No, no, eso no. Vale. Y así. Entonces, ¿dónde está esa mierda? No te caigas. Aquí. Y ahora paso para aquí. Vamos a ver, este es el momento de la verdad, tío. Está negro, ¿no? ¡Ay, ya lo veo, ya lo veo! ¡Sigue negro! ¡Eh! ¡Funcionó, tío! ¡Funcionó, funcionó, funcionó! ¡Funcionó, gente, funcionó! Bueno, estamos más o menos a salvo. Lo que no recuerdo es si yo conecto este ahora... Vamos a hacer primero esto. ¿Se va a desconectar con el otro? No, no se le desconecta. Pero ya que estoy aquí, voy haciendo esto, ¿vale? Espero que el relé me admita a todos. Si no, hacemos otro relé. Eso no es problema. Y ese relé quizás debería cubrirlo. Hijo de puta, ¿por qué no? Estás de... Ah, lo ha chuflado, ¿eh? No me daba la opción. Sí, perfecto. Entonces, tú
Y ahora no te desconectes, cabrón de mierda. Vale. Está en rojo. No, está en rojo. Ay, 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 ahora, ahora, ahora. Sí, tío, me da la... por la punta, por la punta, vale, pues funciona, gente. Vamos a unirlo todo, ¿vale? Hemos afado de putísimo milagro. Ya está, ese era el último. Ahora como subo de aquí sin despeñarme. Bueno, voy a esperar 2 minutos. Me quedan 2 postes de estos. Me gustaría hacer un apaño. Y debajo de este... mira, ahí lo he dañado un poco. Tengo... hormigón. Bueno, da igual, no pasa nada, está un poco dañado. Pero me gustaría poner uno más abajo que este y que estuviera en un piso inferior y que diera, digamos, línea de tierra, porque estos... ah, no, estos llaman línea de tierra. Soy un puto genio entonces, chaval. Sí, va en línea de tierra. Entonces me gustaría hacer lo contrario, subirlo y que estuviera un poco más arriba y que les dieran toda la puta cara. Mucho mejor que estén en línea de tierra, porque así le da a todos los zombies. En cabeza les dará doblemente. Además tengo la experiencia súper arriba como para que... no me acuerdo qué habilidad era que hacía que me diera muchísimo, tío. Esto cómo cambia. Que me diera... recuerdo que hacía que las trampas y todo eso... creo que ingeniería avanzada, una cosa así. Que la experiencia por las trampas me daban como el 80%, una cosa así. Cosecha 80%, un 20% extra con la beta madre. Genial. Nosotros sí se ven. Vale, ya puedo bajar. Voy a quitar esto porque ya puedo saltar. Y están, efectivamente están en... están un poco torcidos o inclinados. Esto no tiene mucho sentido, pero bueno. Están en los pies, ¿vale? Eso mola. Ahora solo tendría que encender el generador. Pero como digo, me gustaría, ya que tengo uno más, hacer una cosa aquí. No tengo para construir, ¿no? Necesito... no, no tengo para construir. No te rompa... desde aquí no me rompo nada, ¿no? No, vale. Siento que la moto va a quedar así, tácticamente puesta, por si sale algo mal, que ya nos conocemos. De balas tenemos más de 1000 ya, esto ya me gusta más. Y bombas tenemos 46, más 15 molos, que los molos no son la gran cosa, la verdad. Y aquí está saliendo pólvora, le quedan 20 minutos. Ok, vale, pues ahora vamos a hacer la historia que decía. Voy a intentar darles una línea más de daño, ya que tenemos uno más. ¡Ay! ¡Otra vez, tío! ¡Me cago en mi padre! La hostia, tío. Siempre haciendo el gañán, ¿eh? Entonces, ese tiene que ir ahí... nada, nada. Tengo que hacerlo desde arriba. Pff, me voy a romper otra vez. Otro esguince, ¿vale? Sabemos que desde arriba es altura de esguince, ¿vale? Si me tiro desde más allá es altura de rotura de pierna. Y me gustaría tapar también el carajo ese. El... este. Porque si me rompen eso, el relé... si me rompen eso, me rompen todo, ¿sabes? Entonces, esto va... le voy a hacer así. Perfecto. Y le voy a poner otro. Así. Y esto va... aquí. Perfecto. Entonces, ahora pongo este aquí. Genial. Y ya está a altura de cara. Y... tengo que saltar ahora, ¿no? Sorry. Y ahora ni de... puta coña, lo puedo poner desde aquí. Joder, tío, qué pesadez, ¿eh? Un momento cojonudo para mirar los puntos y esas historias. Mira, tío, en herramientas de recolección me sale un taladro de nivel 4. Es más, solo me quedan 9 revistas para tenerlo a tope. Qué pasada, tío. Cuando empecé esta serie, mi primer alfa con este rollo de las revistas, pensé que no las conseguiría nunca. Ah, no, son 100 de máxima, ¿eh? Mira, herramientas de reparación, 50 de 50, claro. Esas fueron las que compré como un subnormal. Herramientas de salvamento. Aún no llegué al atornillador de impacto. Me faltan 4 revistas. Nudillos. También poca cosa, estoy en los de acero. Hojas. Aún no tengo machete, pero es que esto no me hace falta ya, tío. Palos. Es que estos... no me interesa para nada conseguir ya esas revistas, tío. Me refiero, si ya tengo el arma en cuestión, gracias al trader, ¿para qué quiero esto? Buah, me falta la ballesta compuesta. Lanzas, tengo una de acero ya. Armas cortas, aquí voy fatal, tío. No tengo ni SMG, no tengo ni Magnum, ni Desert Vulture. Tengo que empezar a dar puntos ahí. Aquí ya tengo esta, que es la más cheta. Y aquí tengo el rifle de... ah, el de francotirador, tío. Ah, el de francotirador lo tengo. ¿Y es mejor que el rifle de palanca? No me jodas. Coño, o sea que este es mejor. Pues tengo de estos. Ametralladoras, ahí tengo la M60. Explosivos. Robótica, buah, tío, aquí voy fatal, eh. Armadura, también voy bastante mal. Bueno, me faltan 5 revistas para llegar a
al acero, a la militar y la fibra. Médico, comida. Comida voy súper bien. Semillas está casi a tope. Electricista. Trampas. Áreas de trabajo. Lo único que me falta es el crisol, pero ya me da igual. Y vehículos. Buah, aún no tengo para hacerme la moto, tío. El día que me la vendió Bob, hicimos trampas en el juego, ¿eh? Vale, entonces, esto tengo que ponerlo así. Y upgrade. Perfecto. Y ahora tengo que subir arriba, ponerlo desde arriba, poner el poste y unirlos. Joder, cada vez que salto aumenta un minuto esta mierda, ¿eh? Qué asco, tío. Vale, gente, pues ahora sí. Me queda un minutillo. He aprovechado para ir a hacer un pisotes. Y ya suenan los truenos, tío. Ya esto ya empieza a ponerse serio, ¿eh? La cosa ya no es una broma. Entonces, pongo esta mierda aquí. Y desmonto todo el chiringo este que tengo aquí. Ya mismo. Esto fuera. Fuera. Fuera, fuera y fuera. Y esto subo aquí. Fuera, fuera, fuera. Fuera y fuera, perfecto. Entonces ahora ya puedo ir para arriba. Quitar las escaleras. Entiendo que no tendré que bajar para nada. No las voy a quitar aún, no vaya a ser que me caiga o alguna mierda. De hecho, claro, eso tengo que quitarlo. Bueno, lo voy a hacer ahora desde arriba. Entonces, con la herramienta esta en la mano. Vamos a ver si me da la potencia, tío. Y el relé. El relé parece que me deja. Sí, perfecto. Entonces, ese hago así. Hago así. Y ahora... ¿Me da esto? Hijo puta, tío. Perfecto. Ese también está conectado. Están todos conectados. Conectado, conectado. Parece que sí, que tienen todos energía. Todo está conectado. Y este de aquí da en toda la cara. Genial, genial, tío. Me encanta, me encanta. Está guay, está guay. Está quedando guapo. Entonces, esto ya está, esto ya está. Solo hay que encender el motor realmente. Y esto sigue sin poder cosecharse. Sí, creciendo. Voy a quitar estas mierdas. ¿Puedo coger la de abajo de todo? No creo. Este sistema es un coñazo, pero es que si no me suben los muy hijoputas. Vale, ya está. Esto está fenomenal. Ah, algo que dije que iba a hacer. Voy a llenar toda esta mierda con bloques para que no me jodan los paisanos estos. Los buitres, porque la otra vez me estuvieron dando por el orto toda la puta horda. Entonces, igual no debería hacerlo tan aquí. No, vamos a hacer... Bueno, sí, 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 sí. Porque no quiero que ellos le vomiten a mis estructuras. De hecho, esto debería cerrarlo y ya me pensaré si abrirlo con una puerta o algo así. No sé si me da tiempo, si no, lo hago ahora, ¿eh? Vale. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? ¿Puedo dejar aquí algo? Esto y esto... No sé si queda asimétrico. Creo que sí. Y entonces, tengo la maderoncia... espera, espera. Vale, 68 balas más. Y aquí hay pólvora. Me voy a dejar haciendo pólvora. Qué puta locura, va a acabar ya. Y entonces, hago todas las balas. Y si veo que necesito, pues vengo a recauchutar y ya está. Recetas, munición de 7,62. 400. Ya me limita otra cosa que no es la pólvora. Lo que yo te diga. En cuanto llegas a la estación química, ya es que está todo súper broken. Entonces... Cuidado con esto, tengo eso. Vamos a hacer así. Me da tiempo, ¿no? Sí. Vale, esto ya ha quedado completo. Y ahora voy a poner una puerta. No sé de dónde tengo que hacer las puertas. Puerta, puerta de madera, puerta de acero doble. Vamos a hacer esta. Y la mejoro con lo que sea. No, 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 ¿qué haces con las balas ahí, anormal? Vale. Y esto se puede mejorar. ¿Qué coño pide? Pide otra puerta, tío. Bueno, pues así va a quedar. ¿Esto cómo va? Tiene salida máxima 150 vatios. Y de potencia está gastando 71. Va sobrado, tío. Genial, genial, genial. Y me voy a comer un estofadón ya mismo. Perfecto, así me curaré mientras. Y nada, esperar que nuestros queridos clientes vengan. Voy a tapar casi esto para que ellos no entiendan que aquí hay un tal. Tal que así. ¡Ay! Se me olvidó de ir a Joel a comprarle la salsa esta del abuelo. Esto quedaba. Daños a distancia más 50%. ¡Buf! Vamos a llevarnos uno de estos para las risas. Se me olvidó el de la experiencia, tío. Que igual estaría bien, ¿eh? No tengo ninguno así guardado. No. Bueno, da igual.
En principio, encenderemos esto y recibiremos a nuestros queridos clientes con la maza. Luego ya iremos a cosas más potentonas, ¿vale? Y tengo que acordarme siempre de darle con esto aquí. Si vemos qué tal, pum, pum, pum. Soy un poco anormal, ¿eh? Esto tenía que estar puto arreglado todo, gañán. Y ahora que tengo la estación química, debería dejar haciéndose pegamento y todo eso con esto. Pero... sí, venga. Me queda un segundín, lo vamos a hacer. No sé cómo cojones se hace el pegamento en la química. Tenemos esto... ¿dónde cojones está? Pegamento. Agua y hueso. Uno de agua. Buah, pues eso... el agua... parece que es abundante, pero no, ¿eh? Venga, dale gas ahí, Slash. ¡Dale gas, Slash! ¿Cuánto necesita? 1:50 y solo tiene para 33 segundos. Igual no, ¿eh? Dame las últimas balas y ya está. Vamos a empezar ya, gente. Me voy a tomar el café y a repartir amor. Pero bueno, podemos tomárnoslo con calma. Espero que ellos vengan por aquí, tío, que no hagan nada raro. Ya vienen los putos buitres, tío. Es lo primero que se escucha. Bueno, esperemos que no me tiren el cacharro abajo, ¿no? Menos mal que puse esa mierda, me acordé de los buitres. Vale, vienen por aquí. ¡Ah, que no encendí esta mierda, tío! Están pegando en las columnas, ¿eh? Vienen por aquí, pero oigo ruidos de que pegan en las columnas, ¿eh? Y no cubrí el relé. Mal hecho. Porque como ese cabrón le vomite, estamos jodidos. Voy a pegar unos tirillos así. Es la polla esto, ¿eh? Es la polla esto, tío. A ver si no vienen los demoledores, también te digo. No me he tomado el café, ¿no? ¡Mamá! Pero qué cojones, tío. Madre de Dios, tío. Qué loco, tío. No escucho nada, ¿eh? No escucho nada, tío. Bueno, escucho al pájaro ese, tío. Voy a intentar no gritar, pero... tengo un ruido aquí del copón, tío. Muy roto esto, ¿eh? Muy roto. Eso sí, los cables durarán lo que duren. Porque no creo que aguanten hasta el final. Pero vamos, que si no llego a tener la electricidad, ya me hubiera gastado 100 balas, tío. Bueno, 100. No le doy. Y porque no tengo mi sistema de pinchos aún, ¿eh? Si no... voy a tirar una bomba aquí, que esto tiene que dar mucho gusto. Un punto. Muy broken, muy broken, tío. Muy broken. Muy chulo, ¿eh? Los putos buitres, tío. No le doy. Ahora, ahora. Ya está. Venga, que ardan un poco. Mirad la XP subir, ¿eh? Cuidado. Cuidado.
Cada vez que tiro una bomba son 6.000 de XP. Los voy a dejar que se junten y los voy a joder. Mira, ahí ya está bien, ¿no? Sí, ahí está bien. Mis pobres, tío. Pobres mierdas secas, ¿eh? Por ahí. 7.800. 7.800 de XP. Tenía que haberme traído el elixir, joder. Soy un gañán. No puedo coger, sí. Me ha dado un AK. Venga, dale un poquito ahí. 4.000 y pico de XP. Tío, odio el ruido de los buitres, eh. Los puto odio. ¡Ay! ¡Hija puta la señora! Dame esto, anda. Dame eso, coño. No les doy. Son poquitos. A este sí, ahora sí. Muy broken, eh. Muy broken. ¿Dónde está este tío? Muy loco. En la otra horda habían venido muchos más polis ya a esta altura. Son las 12. Y los polis sí que son peligrosos porque me pueden joder los postes. Pero esto es muy de horda de Seven Days to Die. Te viene una con muchos polis y te viene otra donde hay más cantidad, pero hay menos polis. Y mucho más fácil, ¿eh? No sé si vendrá un demoledor o algo así al final. Voy a darles un poco de molotov, venga. ¿Esto no me quita? Ah, sí. ¿Cómo voy de vida? ¡Qué puta carnicería! Vale. ¿A cuánto va el juego? Bueno, aguanta 50 FPS. No está mal. Son poquitos, ¿no? Venga, va. Vale. Son las 12 ya, ¿eh? Y la maza casi no la he usado, tío. Eso sí, la maza, con un ataque normal, mata a un feral, mira. Fuera. Está muy debilitado también, te digo, por los cables electrificados. Pero se nota muchísimo. Voy a intentar tirar un molo bien. Ahora sí. Que se frían ahí, que se frían. Hijo putas. La mata. Es que mata ferales, tío. Mata ferales de un golpe normal, tío. ¿Este hijo puta? ¡Qué duro! ¡Qué duro! Bueno, igual nos mata porque salta un crítico, también te digo. Puedo tomarme un recop también, a ver qué pasa. Puede ser divertido. Muy broken, tío. Muy roto esto, eh. Venga, levántate, eso es. Por idiota. Ahora tu cabezona. Están pidiendo una bomba a gritos.
apenas está dañado. Vale. Se le subió un pie por el aire al pavo. Venga, a morir. Bomba, bomba. ¡4000 de XP! Sí, tenía que haber comprado el elixir, ¿eh? ¿Tú qué, tío? Te ha dado ahí el... un tabardillo. Muy chulo, muy chulo, muy chulo. Empieza a perfilarse como un sistema muy broken, ¿eh? Mira, un poli, lo he visto. ¿Murió? Sí, murió. No quiero que me jodan nada, tío. Los polis y los demoledores, eso es lo peor, tío. La 1:30. Hostia, otro poli. Ah, viene otro poli. No explotes, no explotes. No escupas tampoco. Hijo de puta. Vale. Me lo ha echado aquí, tío. Venga, venid todos, perros. Un golpe fuerte. Ven aquí, cabrón. Ah, no tengo resistencia. Bueno, creo que se están jodiendo algunos postes, ¿eh? Siguen vivos esos perros, tío. No, se ha muerto. Otro poli. ¿Lo he matado? Creo que sí. Ok, otro punto. Pobre Kenny. Espera. Te había visto, cabrón de mierda. Te había visto, perro. Madre mía, las bolsas, tío. Y siguen viniendo, tío. Siguen viniendo, ¿eh? Son las 2:30. Otro poli. Hay dos. Otro. ¿Se murió? Mierda, tío. Explotó uno. Mierda. Vale. Explotó. Me explotó uno al final, ¿eh? Solo uno, tío. No, tío. ¿Qué coño está pasando?
que están cascadísimos, tío. Están muy cascados, eh. Está encendido. Tiene que haber alguien. Yo oía tortas, tío. Déjame ver. Tengo el machete. No, lo he guardado. No, lo tengo aquí. Vale, vale, vale. Bastante bien, eh. Bastante bien, gente. Nos ha sobrado una hora. Yo diría que muy bien. Apaga ya esto, tío. A ver, yo no sé si les han dado o si es la dificultad del juego, pero los palos aguantan mucho más. Mucho más. Aguantan mucho más, eh. Se nota... No sé. Se nota que... quieto, 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 quieto. Se nota que aguantan mucho más, porque en otras alfas ya a estas alturas ya estaba todo reventado. Vamos a ver si pegaron en las mierdas estas, tío. ¿Dónde está mi...? Esto está bien. Yo oía como zurraban, pero... Mira, eso lo tengo que poner así. No, debe ser en la escalera, ¿eh? Yo creo que fue en la escalera. Pensé que iban a estar aquí, pero no se enteran de la vaina a la media, tío. Cojonudo. Cojonudo. Y debería poner más rollos de estos, porque ahora me necesito para hacer pegamento. Necesito mucha agua. Y tengo dos o así. A ver, mira, 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 mira. ¿Ves? Hijo de puta, tío. ¿Qué coño? Esto tiene que ser todo de acero, ¿eh? Esto no, pero extrañamente ese hueco ahí. Creo que por aquí en medio... ¿tengo pico o algo así? No, creo que ahí detrás igual tengo bloques que no son de hormigón y por eso detectan. Entiendo. ¿Y por este lado? Es que por este lado no está nada zurrado. ¿Y aquí? Un poquillo ahí. Allí, allí. Lo voy a romper, de hecho, ese bloque de hormigón. Quiero saber que... ese bloque de hormigón quiero romperlo. Quiero saber qué hay ahí. ¿Cómo va el pasillo y todo? Mira esto, tío. ¡Qué gozada! Herramientas de acero. Partes de herramienta de acero me ha dado eso, ¿eh? No me entra ya nada más, tío. ¡Qué loco! Y he ahorrado muchísimas balas. Tenía 1000 y... Bueno, a veces me pegué el gustazo. He gastado apenas 200, tío. 200 balas, tío. Es que... Claro, tío. La otra vez... Y cuando me quedé sin balas, no estaba acostumbrado a que 500 balas te duraran un puto suspiro. Pero claro, te duraban un puto suspiro porque aquí los frenas y los jodes, pero ahí no puedes. Cuando te vienen todos de golpe, pues como que no puedes. Y ahí es donde estuvo el problema, yo creo, ¿eh? Y justo se hace de día. Cojonudo. Un gran día. Y me han dado una revista de esas de la forja. Mierda, ¿qué le he dado, tío? Vale, guay. Y otra más. Genial, y partes de metralleta. Vale, 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 vale. Vamos a leer esto. ¿Te lo has leído? Sí. Y esto y esto. Que ahora eso solo lo quiero para el crisol. En verdad ya no me importa tanto. Vale, gente, pues hasta aquí. Lo conseguimos. Esta sí que fue un éxito, ¿eh? Tenemos una estructura ya bastante potente. Puedo hacer cables también a doble altura, como tengo en la primera fila, como tengo en esta, con este cable, que queda un poco feo. Están así como atravesados. Pero bueno, son súper eficientes. Y luego puedo hacer la pasarela incluso más larga y que llegue a China. O puedo hacerla del lado del bosque quemado y que llegue más a China todavía. No lo sé. Tengo que pensármelo. También tengo que hacer mi sistema para las hordas más finales del día, pues yo qué sé, 90 o una cosa así, que venga desde allí y que empiece a pegar chas, 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 y luego puedo hacer que lluevan pinchos también. Bueno, se me ocurren unas barbaridades tremendas. Imagina todo esto lleno de trampas de pinchos y que llovieran, como pat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